Y por supuesto, como siempre lo decimos, somos estudiantes que tratamos de compartir reflexiones del estudio que estamos haciendo. No dictamos cátedra ni pretendemos imponer dogmáticamente nada, simplemente someterlo al criterio de cada uno de ustedes que asiste a estas reuniones, a estos estudios, y cada quien estudiando también por su parte, investigar y poder reflexionar sobre lo mismo. Pues la información para los interesados que deseen solicitar material o vídeos, abajo viene el vídeo, donde está, pues ahora sí que Nuria es la que maneja ese tema de enviar material, se la pasa todo el día enviando material, ¿vale? Pero bien, eso hay que agradecérselo mucho. Y bien, este es el anuncio. Si fijan ustedes, no aparece en octubre el 12. Brincamos hasta el 19. ¿Sí? Por eso supongo que algunos consideraron que no iba a haber sesión hoy. Pero finalmente yo quise hacerla por el tema de que algunos iban a entrar y como lo hemos visto, ya somos acá ahorita, pues 80. Bueno, ya es una cantidad más o menos, ¿sí? La última sesión, si ustedes la ven, es hasta finales de noviembre con este código, hasta el 30 de noviembre, ¿no? Que es lunes también. Lo más seguro es que para diciembre lo que alcancemos, yo tengo probablemente otro viaje a México, los dos primeros lunes, hasta el tercero, porque lo podía hacer desde México, podríamos también trabajar en diciembre y dejarlos en paz para las navidades y volvernos a ver en enero. Casi estoy seguro que para enero ya empezamos a estudiar nuevamente cosmogénesis. Aunque por lo que hemos comentado en otras sesiones, vamos a empezar por los escritos de Bowen, cómo estudiar la doctrina secreta, y un material de Joy Mills que también es bastante bueno para empezar. O sea, vamos a empezar por la base y entraremos a estudiar el proemio, que es básico, y de ahí cosmogénesis, que van a ver, tiene varios elementos importantes. De ahí yo creo que les vamos a mandar un material que hizo Martin Lindemann, ¿sí? Es un material que contiene todas las estancias que incluso Nuria hizo el favor de copiar, lo tiene muy bien, y cuando lo tengamos listo para enviarlo, cuando se mande el material, o sea, que se manden los primeros capítulos de Cosmogénesis, les mandaremos el material. Bueno, esto ya pasó, perdonen, esta está atrasada, esto ya ayer se realizó, y Cecilia estuvo muy bien, Cecilia Calderón de Costa Rica, de veras, la felicitamos, fue muy interesante. Los que asistieron. Bien, voy a ir hasta adelantarme, porque esto lo habíamos visto en parte ya. Déjenme ir más adelante. Hasta acá. Hasta acá nos quedamos. Bien, retomamos. Ya saben, ¿no? Vamos a ver tres o cuatro imágenes con material y después lo abro para algún comentario, pregunta, aclaración, etc. Debe haberse hecho ya evidente que nuestras enseñanzas tienen muy poca probabilidad de ser imparcialmente oídas al presuponer como lo hacemos. O sea, Blavatsky insiste que va a ser difícil que sobre todo la ciencia las acepte, la gente en general, por condicionamientos y prejuicios. Y ella dice, primero, por poner a la aparición del hombre primero que la de los otros mamíferos, y aún antes del periodo de los grandes reptiles. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ya existía mucho antes que toda forma de animales, por lo menos, como menciona acá, los mamíferos y los grandes reptiles. Eso pues choca con la teoría de Darwin y algunos otros autores. B, que los diluvios periódicos y los periodos glaciales se deben a la perturbación kármica del eje principalmente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros influimos de alguna manera en el karma del planeta
y que estas catástrofes están influidas, están afectadas por esas acciones mentales, emocionales y físicas que llevamos a cabo. C, el nacimiento del hombre de un ser superior, o lo que el materialismo llamaría un ser sobrenatural, aunque solo es superhumano. Cuando vimos, acuérdense, como estamos viendo en Antropogénesis, los primeros capítulos, el hombre fue el resultado de varias jerarquías, ¿no?, que nos dieron todo, la tierra nos dio la materia, el doble etérico o el cuerpo astral vino de la luna, los pitris lunares, el nepesh o la vida, la fuerza de la vida viene del sol, el kama, la mente y las emociones, o las manas y kama, viene de una jerarquía, los manasa putras, o sea, nishvata, viene la parte más superior espiritual, y la mónada que ya estaba, solamente que le faltaba la conexión. Entonces, esto ya lo hemos estado viendo. Yo recomiendo a los que no han estado en esas sesiones, que ahora nos han hecho un buen trabajo entre Nuria y esta chica de Cáceres, Raquel, y por supuesto también Carmen, César. Bueno, han estado y han subido los videos que hemos estado utilizando al canal de YouTube de la sección española. Por eso, cuando ustedes deseen repasar algo, ahí están los videos para que ustedes los consulten. No todos, porque empezamos, pues yo creo que por marzo, febrero o marzo, no estoy seguro. Y eso hace que tengamos que, cuando volvamos a dar la vuelta, terminemos cosmogénesis y volvamos a entrar a antropogénesis, pues ya ahí podremos poner lo que faltó. Bien, entonces ya aquí Madame Blavatsky insiste que va a haber rechazo, ¿sí? Que no va a ser, hay pocas probabilidades, dice, de ser imparcialmente oídos, va a haber críticas, y por supuesto lo sabemos ahora, 100 años, más de 100 años ahora, después de la enseñanza, que sigue siendo ese tema, ¿no? Añádese a esto la declaración de que una parte de la humanidad en la tercera raza, todas las mónadas de los hombres que habían alcanzado el punto más alto del mérito y del karma en el Manvantara precedente, debió sus naturalezas psíquicas y racionales a seres divinos, o sea, a los Anishvata, Manasaputras, que ahora sabemos que son muy parecidos, son casi lo mismo. Uniéndose hipostáticamente en sus quintos principios, quinto principio es la emanas, la mente. Y la doctrina secreta tiene que perder su pleito, no solo a los ojos del materialismo, sino también a los del cristianismo dogmático. Por supuesto, el materialismo y la iglesia no son partidarios de esta enseñanza, porque rompe algunos dogmas, se enfrenta a algunos dogmas que la iglesia primero tomó originalmente de los pueblos paganos, pero después los fue modificando según convenía y había que crear una idea muy particular. Entonces, el estudiante tiene que tener ese criterio de que fuera del ambiente que investiga y estudia y nuestro ambiente, pues va a haber personas que van a oponerse o van a rechazar, van a dar opiniones en contra de esto. Es muy normal. Casi estamos seguros que entre de unos, yo no diría no sé cuántos años, esto va a ser otra cosa, va a ser aceptado en muchos sentidos. Pues tanto, tan pronto como este último sepa que estos ángeles son idénticos, y aquí está uno de los temas, a sus espíritus caídos, esta doctrina esotérica será proclamada la más terrible y herética y perniciosa. Pues sí, la iglesia ha glorificado a las entidades, a las jerarquías que sí se mezclaron, vamos a decirlo así, no las que nos dieron la mente, las que generaron al ser humano. Y las que nos dieron la mente, Luzbel, Lucifer, etcétera, Prometeo, el que robó el fuego, pues ese se convirtieron en los demonios, son los ángeles caídos. Entonces ahí ya la iglesia va a entrar en contradicción contra esta enseñanza.
El hombre divino moraba en el animal y por lo tanto cuando tuvo lugar la separación fisiológica en el curso natural de la devolución, cuando también toda la creación animal se desataba, o sea, se separaron los sexos y los machos fueron atraídos por las hembras, aquella raza cayó no porque quisiera haber comido del, no porque hubiese comido del fruto del conocimiento y conociese el bien y el mal, sino porque no sabía otra cosa que hacer. Recuérdenlo esto porque lo insiste mucho, es un pequeño repaso que ella vuelve a poner aquí en esta parte. Blavatsky dice, no es el famoso pecado original, no es de los humanos, es de las, dice, de la jerarquía que se había negado a darnos la mente, porque de las varias jerarquías una no quiso, porque encontraba las formas humanas muy primitivas. Entonces dijo, yo me espero. Y se esperó y se armó una muy buena al mezclarse los seres humanos con los animales, ¿sí? Entonces eso también ya lo hemos visto en otras sesiones. Impulsado por el instinto creador sin sexo, las primeras subrazas habían desarrollado una raza intermedia. Aquí estamos hablando de los famosos que generaron los por Kriyashakti, en la que, como se ha indicado en las estancias, los Dhyan Shohan superiores se encarnaron. Les recuerdo a todos lo que ya habíamos estudiado. Todos los seres humanos tenemos un poder mental muy, muy grande. Si ya, le llaman en la India Kriyashakti, que es el poder de pensar y crear esa forma en la realidad, o sea, darle vida a eso. Es un poder que para la gente podría ser mágico, pero los seres humanos todos lo poseemos, pero debido a que no se ha utilizado, se ha ido atrofiando. En esa época, las jerarquías que nos dan la mente y nos desarrollan, nos ayudan a convertirnos más en seres humanos, porque sin mente no seríamos egos, generaron un grupo especial, una subraza especial, que no fue por mezcla de sexo, sino por creaciones mentales. Fueron puras originalmente. Y esa raza, ese subgrupo de individuos, formaron lo que sería originalmente la primera fraternidad, o más bien, la primera... El primer grupo de seres divinos encarnados, seres divinos humanos que no tenían padre ni madre, sino que eran producto de emanaciones de la divinidad que había venido, y ellos son la línea que no se ha extinguido desde el origen hasta ahora de la gran fraternidad blanca. Todos los grandes iniciados y mahatmas vienen de esa fuente original, ¿sí? Que en el momento determinado fue creada con ese fin. Dice, afortunadamente para la especie humana, la raza electa que aquí se menciona, se había convertido en el vehículo de la encarnación de los dianis más elevados, intelectuales y espiritualmente, antes de que la humanidad hubiese hecho completamente material. Aquí lo que pasa, menciona esto que se ha hecho material, porque cuando el hombre tuvo la mente al tenerla no empezó a funcionar, ya me doy cuenta, soy autoconsciente, no, como el niño cuando nace, tarda varios años en que la mente, toda el niño hasta la adolescencia empieza más o menos a tener claridad de qué está, quién es y la autoconciencia. Entonces las primitivas razas en eso estuvieron. Entonces fueron atraídas mucho por la parte material, la parte pasional, el animal que traíamos nosotros, y por supuesto se materializaron muchísimo. Cuando las últimas subrazas, exceptuando algunas de las inferiores de la tercera raza, perecieron juntamente con el gran continente Lemur, las semillas de la Trinidad de la Sabiduría habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en la Tierra, el don que permite a la misma gran personalidad pasar a libitum de un cuerpo gastado a otro. Bien, aquí voy a abrirlo para que podamos comentar, preguntar o aclarar. Permítanme. Recuerden, por favor, el que pregunte, no hablemos al mismo tiempo, seamos breves, porque he oído preguntas de 3 minutos o 4 y
somos 80 y tantos como para estar oyendo una pregunta tan larga, por favor. Vale, yo, el que quiera hacer comentario, pregunta, puede hacerlo. Yo, Jauli. Sí, Salomón. Lo que mencionaste al principio acerca de lo que sucede en la Tierra es todo producto de nuestra manera de pensar, del humano, de nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Todo lo que sucede, por ejemplo, tsunamis, temblores, todo lo que sucede es, nosotros somos la causa de ello. Si puede decir con la seguridad que yo pudiera decirlo, por lo menos de una gran parte de somos la causa. No es toda, pero una gran parte sí. Recuerda que todo está funcionando a través de ciclos. Y hay ciclos de ajuste, porque la Tierra es un ser vivo, ¿sí? Imagínate un ser vivo tan grande. O sea, vamos a poner un ejemplo. Tú tienes en la uña del dedo derecho, en la uña del dedo pequeño de la mano derecha, células que forman la uña. ¿Tú crees que ellas se dan cuenta que pertenecen a un ser tan inmenso, bueno, como tú? O sea, la conciencia de esa célula que pudiera personarse como un ser humano es consciente del dedo, lo máximo que puede, quizás hasta de la mano, pero no llega a ser consciente de todo. Entonces, la Tierra es más o menos algo así. Es un ser vivo de la que nosotros somos parte de ella, ¿sí? Sí. Conformamos parte de ella. Entonces, en los procesos cíclicos de desarrollo de la misma Tierra, que también sigue un proceso evolutivo junto con nosotros, hay una serie de efectos. Simplemente el más obvio ahorita es el derretimiento de los glaciares, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos produciendo demasiado calor por la contaminación que estamos generando. Entonces, sí hay efectos nuestros, pero además físicos, pero además agrega los emocionales y los mentales por las guerras, y etcétera, etcétera. Pues ya te imaginarás que participamos mucho. Yo no digo que 100%, pero sí una gran parte. Sí, más hoy en día, ¿verdad? Sí. Gracias. A ti, Salomón. Una pregunta, buenas tardes. En la parte donde hablan de que fueron diseñadas las almas de los mahatmas para la función que tienen, ¿eso es así? ¿Fueron diseñadas específicamente para esa función elevada que ellos traen? Diseñaron los cuerpos. Y los que ya, cuando ya estaban los vehículos preparados, entonces los dianis superiores encarnaron. Y entonces se formó el núcleo original de lo que después serían las grandes fraternidades que conservarían el conocimiento a través de los millones de años que nos separan desde la tercera raza hasta la raza actual. Sí. O sea que se puede decir que las almas de ellos no son obviamente como las de nosotros. Ya venían, dice, de otra forma. Sí, si no se... Mira, recuerda que la gran fraternidad blanca está formada por grandes almas, desde el Mahachokan, los Mahatmas, los Chelas, aprendices, etc. Por supuesto, hay ahora humanos que se acercan como estudiantes, si son aceptados y pasan las pruebas de la aprobación, etcétera, etcétera, que son contados, te los cuento con la mano, porque no aguanta la mayoría, no aguanta la aprobación, ya no tienen esa, se van convirtiendo en su desarrollo en almas superiores, en mahatmas, instructores. Por supuesto, a medida que ellos se van desarrollando, van despertando esos aspectos superiores, esos dhyani budas, que ya influyen en ellos como si ellos fueran la fuente original. A eso me refiero, sí. O sea, es obvio que ha habido y se han conservado algunos de esos mahatmas hasta la fecha, porque pueden vivir. Bueno, aquí se comenta, si tú ves aquí abajo en esta hoja, en esta imagen, dice, habían adquirido ya el secreto de la inmortalidad en la Tierra, el don que permite a la misma gran personalidad pasar de un cuerpo gastado a otro. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí, ya venía con esa capacidad. Sí, ellos pueden entrar a un cuerpo que esté gastado o que haya tenido un accidente y que esté más o menos, y entran y lo reviven. Y ellos entonces utilizan otro cuerpo
para volver a seguir trabajando porque es más fuerte, porque ya no está agotado como el que estaban dejando. Es un ejemplo muy burdo, quizá no sea la mejor, pero para poder decirte a lo que se puede llegar cuando el individuo ha desarrollado ese potencial que todos traemos. Le llaman avesa, avesha, es el poder que, perdón, todos lo tenemos, pero también dormido. Por lo menos qué bueno, porque en el pueblo atlante, los atlantes abusaron de ese poder, sobre todo los magos negros, y armaron unas tremendas, por eso en parte la destrucción de los atlantes. Gracias. Isaac, soy Malú. Sí. Mira, ahorita te acaba de hacer una pregunta a Salomón y se me vino muy rápido a la mente que en el 19 de septiembre de 1985 hubo un temblor muy fuerte aquí en México. Uh-huh. Y el 19 de septiembre del 2017 se presentó otro muy similar, más cercano. Eso se une con lo que acaba de decir Salomón, que también nosotros somos, los humanos somos quienes llegamos a propiciar ese malestar en la tierra. En parte, yo por eso les puedo decir que en parte, mira, hay países que tienen más cargas kármicas que otros, podemos decirlo así, ¿no? Porque la carga kármica en México, como en algunos países de América Latina, como en Europa, etcétera, se debe a las generaciones anteriores que produjeron pues guerras, hubo muertes, matanzas, violencia, toda esa carga se almacena en la estructura de la conciencia humana de los grupos de los países, ¿sí? Recuerdo bien cuando decía el doctor Jung en el año 32, decía la sombra, la parte oscura de la conciencia de la humanidad en Europa, sigue estando muy cargada. La primera guerra no fue suficiente. Aquí va a pasar algo. Y todavía no surgía nada del partido nazi. Él pudo, por sueños, porque tenía cierta sensibilidad, prever que iba a pasar otra vez, porque la carga era muy fuerte. O sea, nosotros vamos cargando, como nos cargamos individualmente, lo hacemos como grupo, como familia, como nación y como pueblo humano, como humanidad, porque somos un ente unido, como un ser uno, aunque desperdigado. Es como las células de un cuerpo, como decíamos. Somos las células de la tierra, por decir algo. Entonces, lo que hagamos en conjunto va a repercutir, generará para bien o para mal energías. Y cuando se acumulan las negativas en algún lugar de la tierra, pues ya sabemos lo que pasa. Si no es que todo lo que pasa tenga que ver con eso, por lo menos hay influencia nuestra. Por eso, creo que lo decía Krishnamurti y otros autores, cuando el ser humano hace cambios en su vida, se transforma, transforma todo el entorno. Si usted cambia, cambia el mundo. Entonces, puede explicarse un poco a través de eso. Ok, gracias. Y a ti. Isaac, ¿puedo hacer comentario? Sí, Enrique. Ahora que estamos viendo lo que vamos a darle para Celso, y estoy revisando algunas cosas de la doctrina secreta y también de las publicaciones que agradecemos mucho que nos haya puesto la Rama Arjuna para las publicaciones viejas. Te he enviado algunas para ver algunos temas porque, por ejemplo, dicen algunos de los antiguos desde 1889-90 que el verdadero cuerpo es el doble etérico. Y el cuerpo, la copia de ese cuerpo en este plano es el cuerpo físico. Pero lo que haga el cuerpo físico afecta al verdadero cuerpo, que es el doble etérico. Y viene Prana desde ahí, incluso viendo lo que dijo Anivesa, la famosa invocación. Entonces tenemos luz, que sería Prana, vida, doble etérico, amor, lo que hacemos en el plano físico, para no fastidiar al verdadero planeta. Ahora vamos a ver los planetas. Entonces, el verdadero planeta Tierra pues, es el planeta del doble etérico de la Tierra. Y lo que hacemos aquí es fastidiarlo. Y como lo fastidiamos, necesita sacudidas o necesita hacer cosas curativas.
Y ahí es donde viene Paracelso, tiene mucho que ver Paracelso, porque las enfermedades del planeta de alguna manera son sistemas curativos para que se pueda recuperar el equilibrio necesario en el verdadero planeta, que sería el doble astral del planeta. Bueno, eso es un poco complicado de explicar, pero más o menos así es como lo estudiaba esta gente a finales del siglo XIX. Y es más o menos en el mismo sentido de lo que estaba diciendo. Si corremos mucho todo esto hasta lo que son los terremotos y eso, tendrían sentido, de acuerdo a lo que estaban preguntando, en relación a lo que estamos haciendo. Pero si esto es debido a lo que hicieron los antepasados, entonces, ¿qué nos espera con lo que estamos haciendo ahora? Estamos eliminando especies enteras y estamos fastidiando al planeta ya de una manera enorme. Bueno, a lo mejor fue muy larga mi intervención, pero era nada más como para aclarar lo que arrancó Salomón. Muy bien. Está muy bien. Añadir algo en relación con esto. Sí, clarísimo. Es un aspecto que me parece que es muy interesante que lo consideremos. Y es el siguiente. Cuando un ser humano le causa un daño a otro ser humano, hay un intercambio de las deudas kármicas y uno la libera y el otro se la queda porque estamos interviniendo mutuamente. Pero cuando ocurren inundaciones, terremotos, todo tipo de desastres geológicos que se llevan a veces a miles de personas, de seres humanos, en el ciclo de las catástrofes, resulta que se libera mucho karma, se saldan muchas deudas kármicas sin que otros seres humanos carguen con esas deudas, porque son cuestiones de la propia dinámica del planeta. Y el planeta no se carga con esa deuda, sino que libera karma y lo libera para todos los que estemos en aquel momento involucrados en ello. Es muy interesante darse cuenta de esto. Sí, yo recuerdo que en la doctrina, también creo que en el primer capítulo o en el segundo, habla Madame Blavatsky de que cuando la Tierra en el pasado estaba demasiado afectada por los humanos, porque había, simplemente giraba el eje y por supuesto se inundaba la Tierra, las partes secas, se ahogaba la mitad de la humanidad y volvía a empezar el proceso. O sea que somos muy responsables, y ahora lo estamos haciendo incluso físicamente en muchos campos, de lo que está viviendo la Tierra. Incluso, y así me atrevo a decir un poco, a lo mejor, parte de lo que nos está pasando ahorita con esta enfermedad es parte de nuestro propio problema. ¿Sí? Sin duda. La falta de caridad y el exceso de explotación entre nosotros y del en medio y del entorno. Planeta. Sí. ¿Alguien más, chicos, antes de seguir? Sí, el significado de la palabra ad libitum, que está al final, casi al final del escrito, por favor. Ah, bueno, puede ser que tenga, yo lo entiendo como, dice, la personalidad pasa de forma, de una manera automática, de un cuerpo a otro gastado. Más, si puedes buscarlo, a lo mejor te da más detalle, pero yo lo entiendo. ¿Es latín? Sí, es a placer o a voluntad. A su voluntad. A su voluntad. Gracias. El problema es eso. Espíritu quiere decir libremente. A su voluntad. Así es. Latín. Libremente. Fíjense que pasar libremente de un cuerpo gastado a otro. Libremente. Sí. Lo hacían. Fíjense que en el campo del desarrollo, me refiero a chelas muy avanzados, se habla que cuando un estudiante tiene condiciones y cualidades muy particulares que no necesitan para el trabajo en algún lugar de la tierra, la jerarquía, lo que hace es conseguirle, si alguien tuvo un accidente o le pasó, buscan un traje que vaya adecuado parecido a las características del sujeto, y entonces es sacado y colocado en ese nuevo traje para que siga el trabajo que quieren que se haga. Esto suena muy complejo desde el punto de vista, vamos a decirlo así, para nuestro conocimiento, pero la única diferencia está entre los magos negros y los magos blancos de esto, en que el mago blanco le pide permiso a el alma que dejó el cuerpo. Le dice que van a usar su traje para hacer una labor de ayuda, etcétera, etcétera, y lo hacen conforme a las leyes, ¿no? Buscando no alterar el karma. En cambio, los magos negros no lo hacen así, te imponen y te obligan a entrar en el cuerpo a alguien, o entran
con todo y subyugan al alma del sujeto. Es la gran diferencia. Eso ocurrió en época atlante, dice Madame Blavatsky. Eso bien. Pasó con el caso de William Jacques, según la biografía que he leído de él. Ajá. que era un maestro, no maestro, era un individuo muy avanzado en la India, que era una especie de cargo noble, ¿cómo se llama allí? Rajas o algo así. Rajas. Sí. Y nació en el cuerpo de un niño irlandés, que había fallecido a los 7 años de forma súbita. Entonces, cuando se incorporó, tenía unas características tan distintas que su familia no le reconocía. Dice, pero si este chico no es igual que, ¿sabes? Sí, sí. Eso está ahí, en la biografía de William Jacques. Sí. Y algo parecido sucede cuando hay trasplantes. Un trasplante del corazón o del hígado. La personalidad cambia, porque algo de la personalidad del anterior viene en el trasplante del órgano que le han impuesto. Es muy común, no sé si ustedes recuerdan un anuncio, recién los trasplantes empezaron, de una persona que le trasplantaron un brazo exitosamente y a los 6 meses fue a pedir que se lo quitaran. Porque decía que a partir de X tiempo empezó a tener sueños muy, muy, muy complicados y deseos de matar y de arrebatar las cosas. Se encontró por investigación que hicieron que ese brazo era de un recién reo ejecutado en una prisión. Entonces, yo no voy a ir en contra de los trasplantes porque es algo que creo que cada quien decide. Pero es inevitable reconocer que si yo me trasplanto algo de alguien, si es un pariente, bueno, pues más o menos sé más o menos cómo es, y el carmita que tenga, pues yo me amarro como él. Me salvo porque el riñón pues lo necesitaba, ¿no? Claro. Pero por un extraño, chicos, es más complicado. No. Hay que pensarlo. Nos lleva a tomar medidas a veces muy diferentes a las que la sociedad quiere que se hagan. Sí. Bien, vamos a volver a cerrar y al rato volvemos a abrir, chicos. Vale. La primera guerra que se conoció en la Tierra, el primer derramamiento de sangre humana, fue el resultado de abrirse los ojos y los sentidos del hombre, lo cual se hizo al ver que las hijas de sus hermanos eran más hermosas que las suyas, y también sus esposas. ¿Qué quiere decir el tema de la sangre? Abajo dice, porque había gigantes, en verdad, en los antiguos tiempos. Bueno, no quiero tocar, quiero primero la parte de arriba. Es obvio que cuando las razas se separaron, los sexos se separaron y se empezaron a mezclar, a unir el hombre con la mujer en la forma tradicional que ahora se tiene, hubo sangre de por medio, ¿no? Eso es una de las de los resultados de las relaciones eróticas sexuales. Entonces, cuando se habla de esa sangre, se está hablando del tema de que se derrama sangre porque los hombres empezaron a unirse a las mujeres, intercambio de sexo. Eso lo comenta Blavatsky varias veces, y cuando vimos el tema de Caín y Abel, Caín es la progenie humana masculina, la raza masculina, o el grupo masculino, y Abel es el femenino, y dice que Caín mató a Abel. No lo mató, se unió a él, y por eso la sangre aparece, ¿no? Todo es una forma alegórica y simbólica de la relación que empezó a formarse. Aquí yo incluyo el párrafo siguiente que dice, porque había gigantes en verdad en los antiguos tiempos. La serie de la evolución del mundo animal es una garantía de que lo mismo se verificó en las razas humanas. O sea, si había animales inmensos, también hubo seres inmensos. Más bajo aún en el orden de la creación encontramos testimonios respecto del mismo tamaño relativo en la flora que marcha pari passu paralelamente con la fauna. Sabemos que hace millones de años tanto los animales eran gigantes como
los árboles, las plantas, todos eran inmensos, ¿no? Una etapa en que el gigantismo era parte de la evolución de la vida en la Tierra. Los humanos no iban a ser, bueno, lo que eran los anteproyectos de humanos, que todavía no eran físicamente densos, eran etéricos, ya estaban ahí y eran inmensos, eran gigantes también, como todo lo que les rodeaba. Todo esto es como un pequeño repaso que estoy viendo. Entonces aquí viene un capítulo que se llama ¿Son los gigantes una ficción? Para los que están leyendo la doctrina, tanto la de Kier como la electrónica, ese es el tema que nos puede guiar a dónde vamos. Dice, la doctrina secreta explica el misterio. Estos hombres que pertenecen de derechos son solo a las cuatro razas precedentes y a los primeros principios de la quinta, aluden muy claramente a las primeras dos razas fantasmas, a las astrales de la primera y segunda raza, y a la raza caída, la tercera, y a los gigantes atlantes, la cuarta después de la cual principiaron los hombres a decrecer en estatura. Entonces, el tema de los gigantes viene desde la primera hasta la cuarta raza, principios de la cuarta, cuando el hombre no solamente tenía a finales de la tercera un solo ojo y empezó el ojo que tenía en la frente a absorberse y empezaron a surgir los dos ojos que conocemos. Eso empezó con la cuarta raza, de acuerdo a la enseñanza que nos presenta Madame Blavatsky. Y por supuesto a decrecer. Solo en la cuarta raza fue cuando los hombres que se habían perdido todo el derecho a ser considerados divinos, porque se habían materializado, habían caído en la animalidad, apelaron al culto del cuerpo y en otras palabras al falicismo, a los miembros de reproducción, tanto del hombre como de la mujer, que aún todavía hay tradiciones religiosas que los venera, ¿no? En la India, ¿no? El falo y el yoni, que ustedes pueden ver todavía, y en varias tradiciones, ¿no? Incluso indirectamente en las tradiciones occidentales también. Hasta entonces habían sido verdaderamente dioses, tan puros y divinos como sus progenitores. Aquí está refiriéndose Madame Blavatsky a la primera, segunda y la primera parte de la tercera raza, hasta antes de recibir la mente, ¿no? Y todavía cuando la recibieron, mientras no la desarrollaban completamente, la pureza existía y la espiritualidad eran más seres espirituales que humanos. Dice, hasta entonces había sido verdaderamente dioses, tan puros y divinos como sus progenitores. Y la expresión de la serpiente alegórica, como se ha indicado suficientemente en las páginas anteriores, no se refiere en modo alguno a la caída fisiológica de los hombres, sino a su adquisición del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan de la famosa serpiente del paraíso en el arbolito? ¿No? La que tienta a Eva. La que le dice, oye, come, vas a ver, vas a ser como los dioses, etcétera, etcétera. Y Eva, pues, imagínense a alguien que no tiene mente, que le ofrezcan que se coma algo. Era inconsciente Eva, aunque le achacan el pecado original a ella. Y se lo da después a comer, ya que se despertó, dijo, a mí el pecadillo original no me lo dejan sola, y se lo da a Adán. Y por supuesto, ahí empieza todo el... Eso significa simbólicamente el momento en que la serpiente eran los manasaputras, Luzbel, como le quieran llamar, que no tenían el poder del fuego, la mente, nos las dan para volvernos autoconscientes. Ustedes cuestionen y juzguen. Estamos aquí en este momento evolutivo con el desarrollo que tenemos. Es cierto, se han cometido barbaridades en estos milenios, en estos millones de años por los hombres, usando la mente. Pero gracias a ella, la mente nos puede permitir volver a recuperar nuestra verdadera naturaleza divina. La mente es un puente, insistía mucho Juan Viñas. La mente es para que atravesemos a través de la mente a los planos divinos. Pero ya nos gustó y nos quedamos en ella, ya no queremos ir más allá, en la mente concreta, ¿no? Y todo lo que huela a superior y espiritual no existe, solamente de aquí para atrás. Bueno, así estamos como estamos, ¿sí? Una mente contaminada por la cama, las pasiones, la ambición, el egoísmo, etcétera.
y hacemos lo que hemos hecho, ¿no? Hasta bien ahora. Entonces, la serpiente es responsable. La jerarquía de seres, los manushas, los manasaputras, que también se les llama así, los poseedores del fuego mental, Prometeo, de acuerdo a la mitología griega, nos hacen conocer el bien y el mal. O sea, la mente empieza a funcionar y distingue entre la luz y la oscuridad, lo bueno de lo malo. Antes no lo tenía. Por lo tanto, ni Adán ni Eva podían ser acusados de haber cometido un pecado original porque no sabían lo que estaban haciendo. Como no estamos en situación de exponer una historia completa y detallada de la tercera y la cuarta razas, tenemos que reunir ahora tantos hechos aislados referentes a ellas como nos es permitido, especialmente lo que se haya corroborado tanto por los testimonios directos como por los deductivos que se encuentran en la antigua literatura e historia. Cuando los vestidos de piel, los humanos, nosotros, de los hombres que se hicieron más densos, finales de la tercera raza raíz y cuarta, y estos cayeron más y más en el pecado físico, cuarta raza raíz, la relación entre el hombre físico y el divino que está en nosotros se interrumpió. Ustedes saben que nosotros tenemos por estructura, por principios, ya Pablo decía en la tradición cristiana, somos el cuerpo, el alma y el espíritu. Aquí estamos compuestos. La enseñanza teosófica nos dice, sí, solamente que somos mucho más elaborados. Hay un llamado cuaternario inferior, un traje que es la personalidad, formada por la mente concreta, por nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros deseos, por la energía vital que tenemos, por un traje doble del que mencionó Enrique hace un momento, interesante, y por el cuerpo físico. Seamos eso. Esta es la personalidad. La parte superior nuestra, que le llamamos la triada divina, está formada por la mente superior, por el alma, si así le quieren llamar, que también se le llama buddhi, y por el espíritu o atma. Esa es la formación, eso es lo divino y lo eterno en nosotros, y la personalidad es temporal, finita y morirá. Lo de arriba jamás morirá. Y toma del traje físico, en sus experiencias de la personalidad, toma las experiencias para crecer y desarrollarse más. Para eso estamos aquí. O sea, somos, si quieren llamarlo así, ahorita no somos usados la mayoría porque no somos conscientes de nuestra naturaleza divina. Cuando empezamos a tenerla, nos damos cuenta que somos servidores de ella y estamos aquí para vivir y experimentar, resolver problemas, hacer de esta vida felicidad o tristeza, lo que ustedes quieran, pero aprender lecciones, que es básicamente nuestro objetivo acá. Cuando las lecciones se terminen, habrá unas nuevas, porque habremos avanzado otro grado de desarrollo espiritual. Y cada vez que yo avance, habrá nuevas lecciones, nuevas y nuevas, hasta que, por supuesto, cumpla yo con mi cometido humano. No necesitaré volver. Y eso de que algunos no quieren volver, pues son puros sueños fantásticos, porque no tenemos la voluntad para no volver. La que lo decide es la ley kármica. Y el karma son las acciones que ustedes y yo hemos hecho durante esta vida y las vidas anteriores. Y si la carga es muy fuerte, pues prepárense para venir de viaje pues bastantes veces, ¿sí? En diferentes sexos, en diferentes países. Bueno, quién sabe si en diferentes países. A lo mejor les gusta mucho el País Vasco o Barcelona. Y ahí se pueden quedar un rato porque podemos regresar al mismo lugar. La idea es que aprendamos las lecciones que dejamos pendientes, por ejemplo, en esta vida. Una de las lecciones importantes es tomar en cuenta esta recomendación y apurar lo que tenemos que aprender. No posponerlo, no resolverlo para después. Ya se darán cuenta que al final de la vida nos arrepentiríamos de haber dejado pendiente cosas, porque no las guardarán. Dirán, bueno, queda pendiente en tu listita. Ya te la cobro en la siguiente. El velo de materia entre los dos planos, tanto el espiritual como el material, se hizo demasiado denso para que pudiera ser penetrado hasta por el mismo hombre interno. El hombre interno
tampoco pudo ya acercarse a los planos divinos en ese momento. Estamos hablando de un momento muy material, sobre todo, recuerden que a la mitad de la cuarta raza, de la raza Atlante, es cuando el espíritu se envuelve en el máximo de materia, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a resurgir ahora más espíritu y menos materia, hasta que hemos llegado a la raza actual, a la raza blanca, blanca, verde, amarilla, lo que ustedes quieran, pero hay de todo. Y en esta raza, cada vez vamos a ser más sutiles. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que las razas se vayan dando y los ciclos que vengan en el futuro, las rondas, por decirlo así, el hombre volverá a tener la fisiología física etérica. Oh, ya va a ser muy complicado. Volveremos a ser andróginos. Los sexos se volverán a fusionar. Como dice un amigo, perderá chiste la vida. Pero bueno, eso lo veremos dentro de 2 o 3 rondas. Pero así es, de alguna manera, la evolución. Bien, déjenme ver si ahorita lo abro. Los misterios del cielo y de la tierra revelados a la tercera raza por sus maestros celestiales en los días de su pureza, se convirtieron en un foco de luz cuyos rayos se debilitaban necesariamente al difundirse y derramarse en un suelo refractario y demasiado material. O sea, esos misterios originales se empezaron a perder, se empezaron a degenerar, ¿sí? Entre las masas esos misterios degeneraron en hechicería y tomaron más tarde la forma de religiones exotéricas, de idolatría llena de supersticiones y de culto al hombre y al héroe. Ya conocemos las religiones posteriores, ¿sí? Por eso les dije que esa facultad de Avesa se convirtió en un peligro porque lo utilizaban para sojuzgar o oprimir la conciencia de las almas a las que lo podían controlarlos, el campo de la hechicería. Solamente un puñado de hombres primitivos, aquí están los generados por el Kriya Shakti, en quienes ardía brillantemente la chispa de la sabiduría divina, la cual alimentaba su intensidad a medida que se tornaba y más tenue a cada edad en lo que la empleaban con fines maléficos, permanecieron como custodios electos de los misterios revelados a la humanidad por los maestros divinos. O sea, ese grupo se ha mantenido desde esa época hasta Lemur, ha pasado por la Atlante, que fue la peor, y ha sobrevivido hasta la nuestra actualmente, lo que la representa la gran fraternidad blanca o la fraternidad de compasión, que también se le puede denominar así. Entre ellos lo sabía que permanecieron en su estado kumárico, que quiere decir de una pureza extrema, desde el principio, y la tradición murmuraba lo que la doctrina secreta afirma, a saber, que estos electos fueron el germen de una jerarquía desde entonces no ha muerto nunca, lo que acabo de repetir. Esa jerarquía no ha muerto nunca. Se ha transmitido de generación en generación, de milenio en milenio, de millones de años en millones de años, ha sobrevivido hasta ahora. Podemos abrirlo un momento. Déjenme, por si hay algún comentario. Pueden abrirlo, por favor. Sí, esto es de... Bueno. Sí. Habla, habla. Si alguien quiere, ¿quién es? Sí, yo Isaac. A ver. Salomón. A ver, Salomón. Relacionado con lo que se acaba de mencionar acerca de que el regreso de estos seres que ya supuestamente ya no tenían que regresar, sí, que ya no es voluntario, sino que tienen que regresar, ¿eso quiere decir que todos, aunque sean ellos, tienen todavía carga kármica? Esa es mi pregunta. Mira, los seres liberados que regresan, lo regresan por compasión, porque han hecho un compromiso por la compasión de la humanidad. La gran fraternidad o la fraternidad de la compasión está ahí protegiéndonos a nosotros, a la humanidad, de males mayores. Entonces, desde el Buda hasta abajo, que va bajando en graduación, todas las almas que pertenecen y que se adhieren a esta gran fraternidad vuelven porque sacrifican su proceso
de desarrollo espiritual para ayudar a los que estamos todavía aquí presos de la materia. Entonces vuelven voluntariamente si ya están liberados kármicamente, ¿vale? Sí, gracias. Sí. Sí, esto, quería preguntar si esto viene desde la cuarta raza, este núcleo de la fraternidad. No, desde la tercera, mediados de la tercera, empezó todo. ¿Ah? Porque ahí se generaron los Kriyashakti, los primeros grupos de seres sumamente puros, porque no eran sin padres, ¿sí? Eran creados por la mente de los seres divinos. Uh-huh. ¿Y eso permanecen como parte de la jerarquía ahora? Por lo menos ellos representan parte de la jerarquía, porque recuerda que se han ido agregando cada vez almas que han logrado conectarse. Ya no hay necesidad de que se creen por Kriyashakti. Ahora el hombre escala poco a poco, que ese es el objetivo de nuestro desarrollo espiritual. Sí. Escalar la cadena de evolución voluntariamente, porque solamente a base de valor se va conquistando las estructuras del ego personal. Uh-huh. Ok. Sí. A ver, por favor. Sí. ¿Puedo? Sí. Sí, cuando se dice que la jerarquía de compasión pues está para ayudar a la humanidad y tal, en ningún caso debe entenderse que esta es una ayuda personal o personalizada. Sí. Se habla de la humanidad, pero de la humanidad en su conjunto, lo cual significa que estas jerarquías trabajan a fin de que las leyes de la evolución se cumplan y que no haya nada que, por los intentos que hay, de obstaculizar ese proceso. Ellos están ahí para ayudar a que el proceso siga adelante y, por lo tanto, en ese sentido es una ayuda a la humanidad, pero nunca debe entenderse como algo personalizado. Sí, aquí hay mucha confusión, por esto lo he querido comentar. Va más la jerarquía de compasión o la jerarquía blanca, va más a nivel humanidad. Ah. Y además nos protegen, dicen, de males mayores para esta humanidad. Entonces, en el trabajo teosófico, o sea, la importancia del trabajo teosófico es que va en esta línea, ¿no? En la línea de la compasión, del desarrollo en los seres humanos de ese núcleo compasivo que todos tenemos, pero que debe ser activado, representa nuestro Dios interior, ¿sí? Acuérdense las palabras del Maestro Jesús: vosotros sois el templo del Dios vivo. Ese Dios interior se activa, que eran las mismas palabras del Maestro Jesús, que por la compasión ama a tus enemigos como te amas a ti mismo. No puede haber mayor acto de compasión que amar a la gente que rechazamos, etcétera, etcétera. Entonces, todo estudiante serio se va dando cuenta de que el trabajo que tiene que hacer, aunque hay otra línea, no me interesa meterme ahorita en esa línea de trabajo, sino en la de la compasión, es la que necesitamos más para que este mundo se transforme, porque si actuáramos cada quien dentro de nuestro campo de influencia, ¿sí? Con cierta compasión, ya no voy a hablar una compasión inmensa, sino con cierta compasión, y eso se refiere con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente que conocemos, para que empecemos por ahí, muchas cosas dejarían de presentarse como conflictos y guerras. Si así lo hiciéramos todos, sería un primer paso muy importante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o seguimos? Un pequeño comentario. Sí, Carmen. Simplemente apoyar estos comentarios que hizo Clarisa y que has hecho tú, y decir que en realidad nuestra esencia divina, nuestro ser íntimo y espiritual, es justamente, proviene de esa fuente, del amor y de la compasión. Entonces no estamos nada más que haciendo lo que nuestra naturaleza interior es. Sí. Y lo único que hay que hacer es desvelar esa naturaleza del amor y la compasión. Era eso solo. Muy bien, Carmen, gracias. Pues bueno, lo refuerza lo que dijo también Clarisa, la importancia de darnos cuenta
de que si somos un poco mejores de lo que consideramos ser, más nobles, ayudaríamos a la humanidad, no solamente nos ayudaríamos nosotros, para empezar, porque la gente piensa primero en sí, ¿vale? Sino ayudaríamos al entorno, a nuestra familia, a los amigos, a toda la gente que nos rodea. Miren, mucho en el campo de la terapia, les puedo pasar como ejemplo, y Enrique también me podrá dar la razón. Cuando una persona pasa de una experiencia psicológica dramática, que tuvo problemas, y empieza a sanar, empieza a notar que en su familia cambian las cosas, que las personas que la trataban se comportan de otra manera con él o con ella. O sea, hay una influencia porque hay un campo de energía que influye. Si nos diéramos cuenta solamente de eso, sabríamos lo que quiere decir vivir con amor y compasión en nuestra vida diaria, cada acto, cada momento, cada pensamiento, hasta donde pudiéramos, fuera dirigido, o por lo menos que no fueran egoístas ni ambiciosos, sino que cambiáramos un poco la tónica. Es una gran enseñanza, y la señora Blavatsky insiste mucho en esta parte, ¿sí? Bien, si no hay más, me sigo. Voy a cerrar y ya al final pues haremos las últimas. No sé hasta dónde llegué, a ver ahorita. Bien, como dice el catecismo en las escuelas internas, el hombre interno del primera raza solo cambia su cuerpo de vez en cuando. Él es siempre el mismo sin conocer el reposo ni el nirvana, desdeñando el devachán y permaneciendo constantemente sobre la tierra. Estamos hablando del hombre interno, de los primeros seres superiores, sí. Es que no viene la explicación en la doctrina de esos tres estrellitas. Supongo que eso significa. Solo cambia su cuerpo de vez en cuando. O sea, ¿qué quiere decir? Los seres superiores, los mahatmas, sí. Cambian su cuerpo de vez en cuando porque se agota, porque lo pueden también, pueden hacer que el cuerpo se mantenga más sano y más juvenil, vamos a llamarlo así, más años que nosotros podemos vivir. Solamente cambia su cuerpo de vez en cuando. Él es siempre el mismo sin conocer el reposo ni el nirvana, porque todo lo ha sacrificado por quedarse en la tierra y ayudar a la humanidad. Desdeñando el devachán es el premio que todos tenemos, si quieren verlo así, el paraíso, el descanso, como le quieran llamar, que toda alma merece después de un periodo de vida. Dice, ellos entregan el devachán como ofrenda y siguen en el mismo traje, usando la misma conciencia original, solamente cambiando de trajes y permaneciendo constantemente sobre la tierra para la salvación de la humanidad. De los siete hombres vírgenes, kumaras, cuatro se sacrificaron por los pecados del mundo e instrucción de los ignorantes para permanecer hasta el fin del manvántara presente, aun cuando invisibles siempre están presentes. Estos seres divinos, también se les puede llamar nirmanankayas, que son los que están cerca de nosotros, aunque no tengan el traje físico, están inspirando y ayudando a las personas a que no decaigan, a que no se den por vencidas ante las situaciones, por ejemplo, como ahora. No podemos dejarnos arrastrar por este efluvio de miedo y de zozobra, sino al contrario, mantener un cierto talante, porque así también influimos en nuestros familiares y en nuestros amigos. Hay que mantener este talante hasta donde podamos. Este espíritu de equilibrio hasta donde podamos. Entonces, el códice del catecismo, como dice el catecismo de las escuelas internas, hay un ser, hay seres de una pureza increíble que han sido humanos como nosotros, pero que han alcanzado esos grados de desarrollo tan elevados espiritualmente y están con nosotros en la humanidad cuidando, inspirándonos, ayudando a que cuando la instrucción en el mundo hay cierta ignorancia, empieza a haber más ignorancia, ellos influyen para cambiar, invertir esas energías negativas y
permanecen con nosotros hasta el final de nuestro ciclo, hasta que la Tierra, en los ciclos que aún le faltan, que son millones de años, termine. O sea, no nos van a dejar nunca. Y eso es algo importante. Eso es el espíritu de compasión y sacrificio que quisiera que ustedes meditaran y reflexionaran esta tarde. Es lo que mueve todo. El universo está formado y está unido por amor, por esos lazos de amor. Y ese amor que nosotros tenemos en nuestra esencia eterna, que está en esa parte superior espiritual, es la que debería ir derramándose sobre la personalidad para ir transformándola y convirtiéndola en un canal de bendiciones para el mundo. De ahí ustedes pueden ver a la gente que ha hecho transformaciones, a un San Juan de la Cruz, un San Francisco de Asís, que donde estaban se sentía la gente bendecida porque emanaban esa fuerza, un Sankaracharya, un Buda, un Cristo, etcétera, etcétera. O sea, eso es posible porque todos somos potencialmente seres divinos, pero estamos en ciernes. Todavía no hemos despertado esa fuerza en nosotros porque estamos perdidos y distraídos en un mundo complejo, y eso nadie lo niega. Cuando la gente dice de uno de ellos ha muerto y bajo otra forma, porque ha vuelto a través de otro sujeto. Ellos son la cabeza, el corazón, el alma y la semilla del conocimiento inmortal, ñaña. Nunca hables sola, nu, de estos grandes mahatmas, delante de la multitud, mencionándolos por sus nombres. Solo los sabios comprenderán. ¿Por qué es importante? Y eso incluso en la sociedad siempre se ha hablado mucho de eso. En el origen de la sociedad hubo, pues como sabemos muy bien, una relación con los maestros fundadores, los maestros internos fundadores, los que estaban atrás de Madame, de la señora, de H.P.B. Blavatsky y del coronel Olcott. Había dos maestros. Bueno, había toda la jerarquía, pero había dos. Entonces sus nombres iban y venían y todo el mundo hablaba de ellos. Y una ocasión le dijo uno de ellos, creo que Annie Besant, no me acuerdo muy bien, o HPB, no recuerdo. Dije, por favor, traten de evitar mencionar tanto nuestros nombres, porque nos influye mucho, llega mucho esa fuerza y ese ruido, porque hay gente que yo he escuchado que le va a pedir al maestro X un espacio para acomodar su coche, un aparcamiento. Digo, hemos llegado a lo que hacen en mucha gente ignorante, perdonen. Manoseamos sus nombres sagrados y los utilizamos por nuestras limitaciones y nuestra ignorancia. Entonces ellos tratan de alguna manera que nosotros nos recomiendan, porque no nos pueden obligar, no comentemos tanto sus nombres. Por eso dice aquí abajo, nunca hable sola nu de estos grandes mahatmas, delante de las multitudes, mencionándolos por sus nombres, porque sabemos que van a pisotear los nombres, los van a utilizar mal, etcétera. Solo los sabios lo comprenderán. Yo les doy una de las explicaciones, porque cuando ustedes hablan de un nombre, lo repiten, ustedes invocan a ese ser, ¿sí? Y por supuesto, no cualquiera lo puede hacer verdaderamente, porque no hemos desarrollado la fuerza para atraer a ese ser solamente con mencionar su nombre. Tendríamos que ser seres equilibrados y armoniosos y puros para poder tener cierta influencia en nuestra palabra. Recuerden que la palabra es creadora, tiene poderes, ¿no? Bien. Estos cuatro sagrados son los que han sido alegorizados y simbolizados en el Linga Purana, que dice que Vamadeva, Shiva, como Kumara, nace de nuevo en cada kalpa, raza en este caso, como cuatro jóvenes. Cuatro blancos, cuatro rojos y cuatro amarillos y cuatro oscuros o morenos. O sea, para que no haya problema por los colores de las razas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué vuelve? Podemos decir que nacen, incluso encarnan físicamente, cada vez que la enseñanza o que la ambición o la oscuridad en el mundo está creciendo más que la bondad y la luz, ¿sí? Cada vez que eso ocurre, la jerarquía, las divinidades de este sistema solar deciden enviarnos a alguien, aunque eso es cíclico. Pero
nos vienen a volver a revolver para volver a retomar la luz y no perderla. Esto sería importante que también lo reflexionara. Ahora tenemos que examinar la naturaleza de los hijos de la llama. Ah, ya nos estamos metiendo en otros. Y de la tenebrosa sabiduría, así como el pro y el contra de la suposición satánica. Esto, miren, son 4:45. Me gustaría mejor dejarlo hasta acá, porque esto nos va de llevar, si sigo ahorita, no nos va a dar tiempo a terminar a 8:00 y demandaría muchas explicaciones, como acá se está mencionando. Dice, las sentencias sueltas como las que pudieron ponerse en claro en de los fragmentos de ladrillo, a las cuales llama George Schmidt la maldición después de la caída, son por supuesto alegóricas, sin embargo corroboran lo que la enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la caída de los ángeles en nuestros libros. Ya habíamos hablado de esa caída famosa, ya habíamos hablado de Luzbel, ya habíamos hablado de Lucifer, ¿se acuerdan? Pero Madame Blavatsky, en la técnica que tiene, es de volver a tomar el tema y ubicarlo otra vez. Entonces vamos a volver a repasarlo desde otro enfoque, pero yo asumo que la sesión del 12 de este mes la vamos a hacer. No, el 12 no, el 19, que es el lunes próximo, ¿sí? Quiero llegar hasta acá, abrir los micrófonos y ver si hay alguna cosa que quieran ustedes comentar de luz. A ver, chicos, preguntas, comentarios. ¿Qué son esos números que aparecen después de un texto? Por ejemplo, dice, solo los sabios comprenderán. Y aparece un número 657. Ah, no, son las referencias. ¿Y es de página? Que me pague. Esto es la referencia que viene en la doctrina secreta, pero cuando yo copio el párrafo y lo pego, o sea, aparece grande, pero tú te vas a la doctrina secreta, a esa referencia y te aclara mucho de eso. De acuerdo, gracias. Sí, Clarisa. Abre tu micrófono. No, no, que era sobre eso, ¿no? Decía que es pequeñito. Sí. Aquí aparece muy grande, pero es chiquitito. Sí, lo debo sacar más chiquito, yo estoy no, de acuerdo. No pasa nada porque da mucho trabajo cambiar sí. Esto, no pasa nada, Isaac. Sí. Sí, vale. Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos? Pregunta, duda. Qué bueno que no hay el lanzar los tomates. En lugar de la mano habría aparecer un tomate. Ya me imaginaría yo. Isaac. Duda. Sí. Isaac, tengo una duda. Anteriormente, cuando hablabas de los 7 kumaras, sí. Entendí que hay 3 que cambian de cuerpo y 4 que son invisibles. ¿Es así o lo he entendido mal? No, 4 que son los que encarnan. Gracias. Y 3 los que no están entre nosotros, son invisibles. Aquí hay un tema. Lo entendí al revés. No, sí, es al revés. Bueno, ya con eso te lo aclaro, porque si no me meto. Yo me engancho y como le pasa a Carmen César, brúmbale, vámonos a otro lugar. Ahí lo dejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escucha? Sí. En primer lugar, siempre doy las gracias, ¿no? Por sí. Compartir toda esta información que tanto nos ayuda. A veces no sé hasta qué punto el nosotros ser mejores, el ayudar, hasta dónde puede llegar ese ayudar. Porque, por ejemplo, hay quienes me han dicho de que no votan en unas elecciones para elegir un presidente porque los teósofos no deben meterse en esos problemas. Hay otros que dicen que se abstienen de oír cosas del mundo y nada más que se dedican a leer las cosas o a estudiar las cosas de teosofía. Y sin embargo, yo creo que mi ayudar debiera de ser ayudar en todos los aspectos al mundo y a la humanidad. ¿Estoy sí. Muy equivocado? No. Mira, también es opinión mía, porque podríamos tener diferentes puntos de vista los que estamos aquí. El estudiante de teosofía, y eso depende del grado de desarrollo que va teniendo el estudiante,
Y no me refiero al grado de conocimiento, sino al grado de desarrollo interior, cómo va transformándose a través de la práctica, de la meditación, de todo aquello que le va haciendo, de la puesta en práctica de los principios de armonía, de equilibrio, de ser más noble. A medida que tú vas avanzando, vas encontrando que no hay obstáculos para el servicio. Los demás son parte de esta gran familia. Somos una familia única, una. No somos, aparentemente somos millones de seres humanos, pero somos una vida, una. Y entonces vamos viendo que el enemigo es nuestro gran amigo porque nos da lecciones. Después de eso, la compasión es la que nos mueve a ayudar, si no directamente, porque a veces el enemigo es complicado, indirectamente con nuestros pensamientos. Y todo aquello que tenga que ver donde mi oportunidad para servir sea realmente real y no haga yo el trabajo de otros, porque ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si me da a mí por servir, me voy a meter en la vida de medio mundo, no es así. Debe ser el servicio que en la vida se me vaya presentando a mí y poder dar los pasos para poder apoyar a esa alma. Hay muchas maneras de servir. Si algunos estudiantes de teosofía no votan, pues es su tema, ¿sí? Yo creo que en ese sentido debemos ejercer nuestro derecho a voto, es mi opinión, salvo que ninguno de los candidatos me agrade, pues no voy a votar por alguien que no quiero porque no me gusta. En el caso de solamente estudiar y apartarme del mundo, pues mira, ahí es más problemático. No estamos aquí para apartarnos, no estamos en un monasterio ni en una montaña, estamos para vivir entre nosotros, entre los seres humanos, y las grandes lecciones las aprendemos entre nosotros. Entonces, ¿qué poder hacer? Cada quien tiene que modular esa parte, porque tiene una estructura personal, porque tiene un camino personal, y ahí se debe adecuar a ese camino, tiene sus compromisos, tiene ciertas cosas. Entonces, dar una fórmula para decir, no es que todos tengan, cada quien debe buscar la forma de servir sin imponerse ni dejar que otro haga su trabajo, porque querer servir y meter la mano en lugares donde nadie nos ha pedido y además estamos estorbando el desarrollo del otro, también es un error. Entonces, necesitamos cierto sentido común, cierto discernimiento, yo diría cierta sabiduría para servir. Al principio es simple, porque son cosas muy sencillas y no va a haber problema. Pero a medida que el desarrollo se va haciendo más fuerte, habrá momentos en que, como dijo el Buda, no sé si se acuerdan que esa anécdota del Buda en que se le acercó una mujer y le dijo que se le había muerto el hijo, le dijo que por favor se lo podía revivir. El Buda podía haberlo hecho, pero le dijo, mira, ve a la casa de la familia, ve a traerme una semilla de mostaza de una casa donde nadie se haya muerto. Y la mujer salió corriendo a buscar las famosas semillas de mostaza y en todas las casas se encontró que la gente había muerto. Y cuando él regresó y le dijo que no pudo encontrarlo, le dijo, es que es ley de la vida, ¿sí? O sea, hay cosas que sí pueden ser ayudadas, sí se pueden resolver si el karma no está tan pesado, y hay cosas en que no podemos intervenir ante las leyes de la naturaleza porque son importantes. Esto es una anécdota, historia que cuentan con el Buda, pero que nos sirve para entender que tenemos que ser cautos. Ahora, no irnos al extremo y decir, es que es su karma, por eso lo tiene que vivir. Esto es una tontería, ¿eh? Si hay compasión en nosotros, podemos ayudar a que las lágrimas de algún hermano puedan ser reducidas, si está en nuestras manos, y vemos que es necesario intervenir, ¿no? Por eso requiere, yo te digo, insisto, cierta sabiduría ayudar. Y a la larga vas a necesitar hasta la intuición para saber si realmente la persona no está engañando o está realmente necesitando. Muchas gracias. Sí. Quería comentar una cosa. Sí. Que leyendo la biografía de Geoffrey Hodgson, en el libro ese, el diario Luz en el Santuario, sí, que él ya era discípulo desde que entró en la Sociedad Teosófica, al poco tiempo le recibieron los maestros porque era un individuo muy avanzado y debían conocerle de otras vidas, y que no obstante, siendo discípulo, prestaba su servicio
por la noche ayudando a gente recién fallecida, como hacen los ayudantes invisibles. Sí. Y él participó voluntariamente en la Primera Guerra Mundial y los maestros no se opusieron porque él vio que era una guerra defensiva y era una guerra justa. Quiero decir que es que hay una idea de que el teósofo tiene que ser pacifista, no participar en ninguna cosa, no meterse en líos, pero él lo hizo. Entonces, no es algo prohibitivo. Cuando él dijo que una guerra justa, que era un servicio que hacía la humanidad, participando en la guerra esa. Por eso te digo que es muy determinante en cada caso la forma de ayudar y el criterio que tenemos que utilizar. Yo siempre... ¿Puedo añadir algo? Ay, perdón. Sí, sí, Clarisa. No, que José Antonio ha dicho, y los maestros no se opusieron. Es que los maestros no se oponen ni obligan, no entran en esta cuestión. Una decisión de esa clase es del propio individuo. Vale. Es enteramente libre. Los maestros ahí no pueden decir sí, sí, hazlo o no lo hagas. No, jamás obran de esta manera los maestros. No, okay. Entonces, la cuestión de participar o no participar en una guerra de manera activa, porque hay gente que ha ido a la guerra a hacer de enfermeros, a ayudar a los que estaban ahí sufriendo y no han pegado un tiro en una guerra. Él luchó. La toma de decisión de eso es una toma de decisión de la conciencia del propio individuo. Y voy a añadir algo desde un lugar que es muy de Clarisa, pero que me atrevo a decirlo por la seriedad que tiene. Un ser muy elevado no participará en ninguna guerra tomando un arma para que arrebatar otras vidas. Jamás. Un ser elevado de verdad. El resto haremos según nuestra conciencia porque nos entra el miedo y somos capaces de ir a matar por preservar nuestra propia vida. O la de otros. Otros van y se ponen delante, no toman un arma para disparar, pero se ponen delante para proteger la vida de otros seres. Bueno, es pues muy distinto. O sea que hay muchas variantes. Él luchó físicamente porque fue parte de la tripulación de un tanque. Yo no digo nada de él, de nadie en particular, porque mira, no estaba, y si estaba, no me acuerdo. A ver, Enrique. Sí, para que no terminar una sesión tan bonita con una anécdota rara, y hablando de guerra y suponiendo que los maestros estaban involucrados o no, ¿por qué no pasamos a otro? Con todo respeto, José Antonio, es como regresar un poco a la pregunta central. Es una discusión muy seria este tema de ayudar o no ayudar. Y yo lo que hemos hecho, bueno, a veces con Isaac es tratar de ir de lo específico a lo genérico. Es decir, por ejemplo, si vemos a los pies del maestro, Krishnamurti dice, si ves un animal que lo están maltratando, tienes que intervenir. Si ves un anciano que le están pegando, etcétera, es para hablar en términos como más simples, tienes que intervenir. Fuera de esas cosas, no te metas en Dios y métete en tus temas. Quiere decir que está haciendo una excepción Krishnamurti específica, es decir, animales, ancianos. Y niños. Animales, ancianos. Pero vamos a convertirlo en genérico para poder absorber la enseñanza. Aquí lo genérico es, si ves una injusticia muy seria y la vida te puso ahí y estás enfrente, pues no hagas como que no pasa nada y te das la media vuelta. De alguna manera tienes que enfrentar. Tienes que enfrentar que con los argumentos que tengas, tratar de evitar que la persona, incluso por el propio bien de la persona que está a lo mejor inmersa en una locura temporal, pero la persona se tiene que meter al charco. Por lo menos es lo que yo entiendo que dice Krishnamurti, para tratar un poco de darle seguimiento a la primera pregunta. El tema de servir es muy complicado. En otras ocasiones de los budistas, ahí donde estuvimos Isaac y yo, te ponían, dice, bueno, el que sirve tiene que mostrar disponibilidad y accesibilidad. Es decir, aquí estoy, si me necesitan, y disponibilidad. Es decir, cuando me busquen, pues tengo que estar. Y cuando me pidan, pues tengo que responder. Dice, y aún así hay que usar sentido común, porque podríamos estar estorbando. Bueno, como veremos, es un tema complicado. Es un tema donde hay que usar sentido común. Pero pasarlo a lo genérico nos va a ayudar mucho a saber cuándo meter las narices y cuándo no. Y entonces, ya regresando a la pregunta inicial que hicieron, pues la votación, si votar o no votar, si la persona entiende que es algo en el que tiene que participar, pues es un tema personal, como dice Clarisa, que él tendrá que decidir cuáles son las razones por las que se vota o con las razones por las que no se vota. Y en esas razones él encontrará
el justo medio para saber si interviene o no interviene en determinadas cosas. Pero es todo un tema. El tema de ayudar o no ayudar y servir es súper complicado, porque siempre al final podemos llegar a la autocomplacencia y decir que es, como bien decía Isaac, que es el karma de la persona y mejor no meternos, etcétera, y nos estaremos equivocando. Yo creo que hay que analizarlo muy a fondo. Siempre cuando hay una oportunidad de servir, hay que meterse muy a fondo, quitar el ego personal hasta donde se pueda, hacer una lectura cuidadosa de lo que está pasando y luego ya intervenir o no intervenir. Bueno, perdón, me tardé mucho tiempo, pero era quería yo intervenir. No, muy bien, Enrique. Gracias. Para Enrique. Esto que está diciendo Enrique, requerimos seguir desarrollando más y más de nuestro discernimiento, que nos permitirá ver con claridad cuándo sí y cuándo no hemos de actuar en determinadas circunstancias. Sí, también estoy de acuerdo con eso, porque con experiencias personales, el querer servir a rajatabla, según venga y como venga, incluso ir a buscar servir, o sea, a veces generamos más conflicto, ¿no? Más karma negativo, porque no estamos haciendo lo que es adecuado hacer. Pero bien. Estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo. Bien, chicos, ustedes dirán, ya son las 8. Julia ha levantado la mano. Gracias. Quiero decir que más vale equivocarnos por haber intentado hacer el bien que dejar quieto todo por no molestarnos. El discernimiento es una parte de la sabiduría. Es como la otra cara de la moneda de la sabiduría. Entonces hay que desarrollarlo y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Pero no importa, intentémoslo, porque hay que servir. Eso sí. Es una máxima, yo creo, para todo estudiante de teosofía. Sí. Hay que servir, así nos equivoquemos, pero más vale equivocarnos y no dejar de actuar. Totalmente de acuerdo, porque a veces la idea de que si yo no me muevo, no genero karma. ¿Sí? Bueno, mucha gente lo tiene metido. Claro. Pero yo prefiero acumular karma por haber actuado, aunque me haya equivocado, que a dejar de hacerlo. O sea, es una máxima que yo también pienso que así debe ser. Yo quería irte al extremo en un momento dado de que alguien lo necesita y tú no puedes cerrar los ojos para decir, no, yo no me meto acá, sino al contrario, no, es su karma y que lo resuelva como pueda, que eso es muy frecuente. Yo lo he oído muchísimo, ¿sí? Bueno, quería recordaros que Dabaski habla de pecados de omisión. Sí. Claro, esos son de omisión. Entonces, por falta de prestar auxilio, no por otras cosas, ¿no? Omisión por falta de prestar auxilio. Bueno, sí. Pues auxilio a alguien a una situación injusta. Solamente decir que ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a otro en sus actitudes y sus acciones. Claro. ¿Eh? Y lo que sí debemos fomentar es el amor y la comprensión, porque esa es la vía. Sí. La única vía, la única, única. Tenemos que hacernos un lavado cerebral, ¿eh? Que cuando vemos que el otro se está comportando de una manera que no está acorde con la mía, tenemos que sentir que en él está la misma vida que hay en mí, la misma exactamente, como los dedos de una mano. Uh-huh. Soy capaz de cortar un dedo porque no me sirva, aparentemente, porque aquí está la superficie, pero está unido a la mano. Esta es la actitud. Nada más. Gracias. Yo quisiera... Una mano que me Luis Tejeda. Sí. Luis Tejado. Sí, Isaac. Solamente ya se adelantó la hermana y yo entendía que obviamente la posición de servicio es la que nos debe motivar. Porque cuando hemos hablado o cuando hemos leído alguna vez a Platón, dentro del amor está también el servicio público y el ser gobernante, pero con meritocracia. Es un tema muy amplio y seguramente no nos alcanzaría el tiempo. Pero obviamente hay diferentes niveles de servicio y posiblemente el hecho de motivar y difundir esta verdad
así como la aplicación de ella, pues le llamarían política y terminaríamos en un tema muy amplio. Pero estoy seguro de que hay en todo nivel, a un nivel, si es bien entendida el altruismo y la ayuda, entonces estaría justificado. Muy es todo. Bien. Muy bien, pues vamos a terminar, Miguel, chicos. Miguel era el que sí, estaba no, esperando. Yo es que ya desde hace muchos años, cuando era muy jovencillo, pues leía la historia de Santa Juana de Arco. Y entonces me parece que ahí tenemos que reflexionar mucho, a ver, porque ahí ocurrió algo muy especial. Una campesina con poca cultura, pues parece ser que tuvo una determinada misión. Ahí lo dejo. Vale. Bien, chicos. Que nos comente todo. Que nos lo cuente, ¿verdad? Cuente todo, ya nos dejaste. Que cada uno reflexione. A ver, yo ya tengo mis reflexiones hechas. Vale. Pero de muchos años, ¿eh? De muchos años. Hay que salir con la espada. Me parece que la espada no es un invento y los templarios, toda esa historia. Sí, sí, es muy complejo, sí. Bueno, quisiera que te acercáramos. Muy bien. Vamos a tratar de, bueno, a cerrar para que podamos hacer la invocación, si les parece. Muy bien. Sí, para la grabación, si ¿verdad? ¿Eh? Sí, está bien. Vale, vamos a cerrar y repitamos cada quien las frases de nuestra invocación. A ver, cierren sus ojos un momento. Y mantengan la atención en la respiración unos segundos. Repitamos las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.